Eso es. Empezamos, está esperando Don Sammy. Dame chance. Vamos a cerrar mis redes sociales para empezar. Y a darle. Que la veas a toda calor, mira. Yo lo veo muy bien, entonces dale. Sensibilidad 8, auto cambio. Siguiente. Oh, sí. Sangre pálida. Bien, has venido al lugar indicado. Yharnam es el hogar del suministro de sangre. Solo debes descifrar su misterio. Pero, ¿dónde debe comenzar un forastero como tú? Fácil. Con un poco de tu propia sangre de Yharnam. Ay, nanita. Pero primero, necesitarás un contrato. Ni sé dónde dejé mi celular. Nombre. No llegué a falta todo junto. Trafalgar D. Rulink. Ahí está. Sí, grandioso nombre. No, era algo así como. Como soy un anciano. Sí, un anciano. Ecos de sangre. A ver. No sé. La verdad es que aquí casi ninguno. No influye mucho las cosas. Pero como soy un anciano, soy un veterano militar. Aspecto. Nada más cambiamos el color del cabello. Miren, me veo anciano, entonces. Cambiamos el color del cabello. Color del cabello. Color de piel. No. Sí, la de un anciano. Soy un anciano. Color de piel, yo quiero el color. Detalles de la cara. Color de piel, pelo. Color de pelo. ¿Cómo hago que se vea gris? Ricky, ¿me ayudas? ¿A qué? ¿Cómo hago que se vea gris? ¿Qué cosa? Tengo RGB. ¿Cómo hago que se vea gris? Ah, quitándole todo el color. No, todo el color se ve negro. Pero ponle quizás un poquito de azul. Sí, se verá quizás. ¿De qué trata el game? Parezco morado. Es un juego tipo Dark Souls. No, pero no, o sea, me quita así de cero. Ahí está, un poquito gris. Es que lo malo es que del RGB es que no tiene K. No es MYK. Yeah. Y no. Pues ahí está, más o menos. Más o menos gris, ¿no? Sí. Ahí está. Más bien un poquito más de azul y menos verde. Oh, un poquito más verde. Ahí está.
¡Darle! Bienvenidos a Bloodborne. Vamos a ocultar mi barra de herramientas. Bueno, ya sí. ¿Te cuento la historia, César, o lo vas viendo? Bien. Todo firmado y sellado. Ahora, comencemos con la transfusión. Oh, no te preocupes. No importa lo que pase, puedes pensar que es solo una pesadilla. Hola, William. Según esto, nada más tengo un espectador. Pelea diciembre. ¿De qué es el juego? Es que es muy extraño. Sale pues, Alex, pro. Lo que es el juego trata tipo Dark Souls. Es más o menos lo mismo. Solo que aquí, bueno, es que si les cuento pierde el chiste el juego. Pero básicamente estás enfermo y la sangre de este lugar tiene efectos curativos, pero también te hace alucinar. Sí, están increíbles las animaciones. Es un grandísimo juego. Ah, te conseguiste un cazador. Entonces ya no les cuento más porque si no, ahora sí arruino la historia. Pero bueno. Lo que acaban de ver fue eso. Es que sangre pálida para trascender la cacería. Les dejé las escenas porque las puedo borrar luego, creo. Más o menos, no mucho. ¿Verdad? ¿Te gusta este, Ricky? ¿Eh? ¿Te gusta Bloodborne? No. Esto es lo que es, ese tipo de Dark Souls no te gusta mucho. Tengo que dejarme morir a propósito, porque si... O sea, yo soy muy bueno y lo esquivaría, pero me tengo que dejar morir a propósito. Porque si no, no me dan mis armas. Sí, las voy a dejar. Después ya en el video las puedo editar y las puedo borrar. Te preguntan que si juegan Mario Kart contigo, William y César. ¿Ahorita? Dale chance, dale chance. Además va a ser un rato. Hola, Super Kiwi. Dale chance, César. Ahorita ya que empiece lo bueno, vas a ver. Esto nada más es el inicio. Tadeo, hola. Vienes del canal de Pubechi, ¿no? Sigo rápido las armas, ¿dónde están? No me acuerdo dónde las están. Alguien me quitó armas. ¿Dónde están las armas? Ah, ya me acuerdo de eso. Level Outlast. Nunca lo he jugado. ¿Estás conectado a la Play? ¿Tienes el Bloodborne? Sí. Ay, no sé qué acepté aquí. Cuchilla, bastón. Híjole, no sé cuál prefiero. Voy con... Creo que el bastón, no sé. Ya no me acuerdo cuál era mejor. Es
¿Ustedes qué opinan? ¿Bastón, hacha o cuchilla? Decidan. Comentarios, comentarios, ¿cuál quieren? Si no elijo la hacha, uno. ¿Puedes ir a comprar soda, Scooby? No. Ok, nos vamos a hacha porque bastón a hueso. A ver, alguien más. Don Sammy, ¿estás por ahí? Su corazón, ok, eso significa que el hacha. ¿Cuál quieren? Ok. El hacha. Pubechi votó hacha, vamos hacha. Ya eligió hacha. Estamos, todos hicimos hacha. Entonces, elegimos hacha. ¿Pistola o trabuco? No me acuerdo. Es que son para hacer counters. Creo que el trabuco ayuda. Vamos con el trabuco, aquí sí, yo decido. ¡Ay, qué emoción! Y una puerta. ¿No puedo abrir? ¿Por qué no? A ver, entraré por el otro lado. ¿Cómo está cerrado? Bueno. Vámonos. Cuando consiga ese martillito, iré por el martillito, martillito. Aquí no hay escudos, aquí todo es parry. Parry, parry, parry. Es lo padre de este juego. Parry o esquivar. O spamear al jugador. Al jugador. ¿Estás? Entonces lo lamento mucho. Adiós. Y para la pistola del trabuco. A ver si les enseño ahorita. A ver si puedo con este. Ah, aquí están mis ecos. No me ayudó en nada. Ah, mira. Aquí a diferencia de Dark Souls, no tienes recuperación infinita. Preguntan si pueden tener tu WhatsApp. Que no, dice que no. Aquí el chiste es. ¿Pueden atacar en cuanto tener WhatsApp? Hacerles parry a todo. Cuando te atacan, metes un disparo, como que lo estuneas, lo dejas mareado y ya le metes el hachazo. Tomaremos con un poquito. Me dijo bestia, si yo no soy una bestia, él es la bestia. Estoy viendo cómo hackear y quería probar contigo. Ay, ese sonido no me gusta. Se ve. Sangre pálida, dices. Ay. Nunca escuché nada de eso. Creo que me da algo este tipo. No me da nada. Bueno, vámonos. Voy a empezar el juego. Vamos a darle que es mole de ella. Aquí hay uno, sí, ya sabía. Uno. Ay, con una. ¡Au! Aquí lo importante es esa. Cuando te golpean, aquí hay que tratar rápido
tratar de golpearlas tú otra vez porque se queda como que la barra de sangre y te da chance de... Si los golpeas, el daño que les hagas lo recuperas tú como vida. Oh, rayos, miren esa barra como naranjita, ahí se quedó. La estoy rellenando ahorita. A ver, no sé si alcanzaron a ver. Vamos a abrir esta puerta de una vez. Vámonos. Para arriba. Ya llegué, amigo Rolín. Qué bueno, Brian. Estamos jugando Bloodborne. Un gusto que estés por aquí. Tú eres el... Oye, lo siento. La... Qué gruñón. Al fin ni quería hablar con nadie. Ok, entonces hay que tener cuidado. Tú tienes que estar dormido, todavía te mato. Soy el mero que daba a Namex como el gallo McQueen. ¡Ese mero! Ya nos hacía falta uno. Ok, lo sabía. Ah, te tenía. Gracias, Brian. Al rato viene Mario Odyssey. ¡Wow! A los amantes de Dark Souls, a diferencia de Dark Souls, que le puedes dar un ataque por la espalda. ¡Au! Aquí tienes que dejar apretado el ataque de este, mira, así. ¡Wow! A ver si lo logro, a ver. Miren, ahí lo dejé estuneado. Ahí está, ese es el parry que les dije. Aquí no hay este... Aquí no hay escudo, aquí hay parry. Ay, está cerrado. Ok, vamos rápido. Ah, y el arma aquí tiene como que dos fases, miren. Ay, no, me equivoqué. Aquí cómo era. No. Ahí está. Ya la hice, un hacha. No, aquí la dificultad es la misma, mano. Solo que yo soy muy bueno. De verdad, soy muy bueno en este juego. Por eso se ve tan fácil. Porque ya conozco el juego. Me lo acabé el 100% y tengo todos los logros del juego, entonces... Por eso conozco el juego también. Además no soy bruto, aquí medio mundo se avienta. Aquí había como 8 o 10 cazadores juntos. Pero yo ya los... Uy, ¿ves? Ahí ya me están spameando. Vamos. Un poquito. Ok, hay que correr. ¡Ay, el perrito! ¡Ay! Ahí vamos por los... ¡Dale! ¡Wow! ¡Ah! Ya me mataron por hacerlo rápido. Sí, es que el chiste del juego es este... Hacerlo con calma. Si te avientas a lo bruto, como lo acabo de hacer en este... Sube Ocarina of Time. Sí, subiré Ocarina of Time más adelante. Ahorita estaba jugando Wind Waker. Este juego no tiene nivel de dificultad, mano. Así es. Por si tenías duda. Vamos a hacerlo otra vez por acá. Ok. Sí, es un juegazo, ¿eh? Te vas a pasar muy buen rato. Aunque sí... Este juego es horrible para la gente que es tripofóbica. De verdad, tiene muchísimas cosas asquerosísimas. O sea, ¿es
Sí, hay cosas que no me gustan de este juego por ese tipo de porquerías. Tiene como... Además, también Don Sammy es la fase inicial, no esperes que sea muy difícil ahorita. Ay, qué babosa aquí es con... Ay, el hacha es muy buena. ¡Oh! Un poco de sangre. Sí, Brian, debes darle una oportunidad. Es buenísimo. Ah, te lo regalaron con Gold, ¿no? Digo, con Gold. Con PlayStation Plus. En este el parry que les digo. Ya, es como una especie de animación. Ay, no le hice parry porque me atacó muy rápido. Termina aquí, recargo. Ahí está. Otra vez recargo. Está muy muy bueno. Es de los mejores juegos del Play 4. O sea, si te compras el Play 4 por exclusivas, como mucha gente dice, este es un juego que tienes que jugar. Buenísimo. Solo que si no eres bueno para la frustración, si sí lo vas a sufrir. Uf. Ay, mira, no agarré eso. Aquí todo se trata de la sangre, 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 sangre. ¡Au! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mátalo! ¡Wow! Casi muero. ¡Qué asqueroso! Ay, voy porque el que me está disparando. Siempre hay que acabar con estos. Siempre hay que procurar acabar con los que disparan, porque si no... Para los que piensan que está fácil el juego es porque ya lo conozco. Sé dónde hay monstruos, sé por dónde salen, sé cómo funciona. Entonces básicamente por eso se ve fácil. Este juego no tiene dificultad, solo existe y ya, solo es. Pero miren, aquí hay un gordo aquí que quiere ser líder. ¿Sabes dónde capturar Pokémons? Ahí está, ¿ven? ¿Parry? ¡Vámonos, chiquitito! Y ese a cualquier jugador novato se lo tenía que echar luego, luego. Vamos a meter una torcha porque siempre hace falta traer algo que ilumine. En este juego la iluminación es importante. Escuchen esa música. La ambientación del juego me encanta. Aquí está cerrado. Y acá hay una emboscada. Hay tres y un perro. Ah, hay dos perros. Atraigo al perro y me evito los problemas. Uy, bueno. El perro no me mata. Uy, eran tres perros y tres sujetos. Ok.
Ok, pondré un cóctel molotov. ¡Muere! ¿Se queda atrapado? Pues aprovecho el bug. Ahí viene un perro. Disparo para anularlo y luego golpeo. Vámonos. Vamos al puente. Aquí hay dos monstruos gigantes. Eso sí me cuestan trabajo, aunque sepa jugar. Me cuestan trabajo, entonces me voy para acá. Y ay, ay, dejé uno vivo. Bueno, puedo evitarlo si me voy por esta ruta, aunque es algo ok. Vayamos a ver cómo me va con ellos. Aprovechemos los cócteles molotov. Matémoslo. Bueno, no me costaron tanto esta vez. De hecho, no me costaron nada. Y conseguí atajo. Ay, hola amigo. Aquí necesito la antorcha porque aquí hay varios escondidos en la oscuridad, como este. Parece que estoy haciendo un video tutorial, pero no. Es justo lo contrario. Ay. Y aquí hay un tipo con silla de ruedas. Bueno, hay este y luego un tipo con silla de ruedas. Hasta allá atrás. Oculto entre las sombras. Fingiendo estar muerto, pero a mí no me engaña. Y siempre da balas de mercurio. 4. Acá abres la puerta. Bajas y abres. Ah, bueno, aquí también hay monstruos. Esquivas. 1, 2, 3. Vamos. Ay, me dejó algo. Balas de mercurio, genial. Ya tengo muchos. Más adelante se vuelven indispensables. Sigamos, porque ando chido todavía. Hola, guapo. ¡Ataca! Ay, no. ¡No! Me atoré. Oh. ¡Ah, su! ¡Ah, no me dejó hacer el counter! Ahí está, ah, sí. Toma eso. Te insisten que un Mario Kart con DLCs. Heavy Rains, ¿qué es eso? ¿Es lo que están regalando este mes? Dice que no, William, anda jugando otras cosas. Bueno, a ver, avancemos. No me acuerdo de qué va esto. Ahora sí, aquí ya estoy perdido. Ah, aquí hay perros. Matemos. Y Pubechi atrás de mí. Me estoy tapando. Ay, nanita con este perro. Un poco de sangre. Ay.
¿Cuándo te casarás? No lo sé, ojalá sea pronto. Yo ya quisiera, pero no puedo, porque no tengo dinero. ¡Muérete, perro! Deja de ladrar. Sí. Claro que sí, viviré en otro lado. Bueno, voy muy rápido. Entonces volveré a matar al lobo gigante del campanario. ¿Sigues por ahí, Don Sammy? Que voy con un jefe y ahorita, pues, si no andas por ahí, te lo perderás. Está cerrado. ¿Dejaré Pubichi solo aquí en la casa? Ah, pues me da igual, que haga lo que quiera. Él nunca hace fiestas. Él no es fiestero. Mírenlo. Esa cara que tiene no es de fiestas. No. ¿Y si nos haces de cenar y vas por coca? Ve por coca. Bueno, esta muñequita de aquí. Oh, miren, ya abrió las puertas, genial. Yo tampoco soy fiestero. Miren este. Es el que me inyectó. Tú debes ser el nuevo cazador. Bienvenido al sur. Bueno, les arruiné la historia, pero es el que me inyectó al principio del juego. Reforzar armas. Sí. Ok. Ahora. ¿De qué hablas, Kebs? Mira esto. La tazo está morida. No me deja subir de nivel. Si tu hermano se va, ¿qué harás en tu propio cuarto? Te preguntan. ¿Yo? Sí. Pues, ¿qué puedo hacer? Ser feliz. Puede ser. ¿Quieres ser feliz? Hocus pocus, me teletransporto. Don Sammy, ¿sigues ahí? Ya voy a pelear. Corre, Ricky. ¿Qué estás jugando? ¿Rocket League? ¿Eh? Sí, ¿qué es? Lo malo es que ahorita no tengo PlayStation Plus. No, olvídalo, no vayas por coca, me arde la panza. ¿Me regalas agua y un omeprazol? No. Kefs es un ninja. Oculto entre las sombras. Muerte. De hecho, Pubichi no tiene dinero para eso. Todo lo que ves aquí es mío, William. Entonces, si yo me voy, él se queda sin nada, básicamente. No, no quedo con la Switch. Bueno, solo su Switch. Pero ni tele, porque me llevo mi tele. LOL. Miren, es hora de pelear con un lobo gigante. Que no sé si está ahí arriba. ¿Dónde está el lobo? Va a brincar de ahí. Todo el brinco. Hola, lobito. Y eso también le puedo meter parry. ¡Ah! Pero no pude. Solamente aprendí espacio porque no tiene novia. Probablemente. ¡Ah! No le puedo hacer parry. Ven acá. Vamos.
No le puedo hacer... ¡Ah, me mató! No le puedo hacer parry. Rayos. Morí horriblemente. Decepción absoluta. Prácticamente está con fe. Ya revivió. Ya que morí, gracias. Delicious Last Course. Ojalá si lo vieran todos, pero no. Ricky. Dime. ¿Puedes traer agua? ¿Eh? ¿Ya puedes traer agua? Y un omeprazol. Ya empezaste otra partida. Sí, sí. Pensé que era ir por refresco. Lo olvidé. Refresco. Digo, agua y yo me paso. Voy a cenar. Provecho, William. Mírame bailar. No me digas qué hacer. Tú tampoco. No te leo, diantres. La regué. Vamos, a volar. Voy por mi sangrecita que murió. Hola, amiga. Ah, me acabó. También si les pegas mucho los aturdes y te da chance de hacerle un... ¡Ah! Me volvió a morir. Sí, volví a morir. Se me diría que es difícil este. Puro GG con este jefe hoy. A la izquierda, abajo. Hacerla más chiquita. Bueno, tan chiquita. Solo quedaste tú, Keps. Eso parece. ¡Ah, mugroso! Me quitó vida y todavía ni yo con el jefe. Bueno, ¿para qué lo mato? Mejor vámonos. Yo solo quiero mis sacos de sangre. Gracias por estar aquí, Keps. Ni Brian se quedó, Alex Pro no está. La decepción, la traición, hermano. Ahí está. ¡Ah! ¡Me pescó! ¡Me va a morder! ¡Ah, no me mordió! Oye, no muerde. Este no muerde. Me volvió a agarrar y me volvió a azotar. Vamos, sangrecita. Ahora nos acercamos. Va a azotar su brazote. Como loco, como siempre. No tiene autocontrol esta porquería. Le metemos otro. Esquivamos. ¡Otro! Creo que sí. Un poquito. Le tenía que parecerle. Vamos, un trago. Uf, le he quitado nada de vida. Y ya casi me ha matado varias veces. No suele tener la vida recuperada. Me mató otra vez. Este es más difícil. Este es más difícil. Bueno, es que depende. Es que este requiere más habilidad. El otro es, puedes ir más lento. Aquí es muy
rápido. Entonces te tienes que hacer acostumbrar al método de este juego, sí o sí. Aquí juegas rápido, juegas rápido. ¿Por qué no verás mi serie? Ah, claro, porque no la has jugado. ¿Y te lo piensas comprar, Kev? Si no, velo. Digo... Ay, perdón. Ah, si te lo piensas comprar, entonces te entiendo. He venido por ti. No te mueras. Intento. Balas de mercurio. ¡Ah, qué baboso! Era este. ¡Ay, es parry! No me desesperé. No sirve el parry aquí. Según yo, sí funcionaba con este jefe. ¡Qué grosero! ¿Qué dije? Gracias, Brian. Ese jefe ya se agarró conmigo, ya se divirtió. Así que vamos a darle una buena bienvenida. No me he ido, a ver. Es que como igual estoy jugando, por eso no escribo, no te preocupes. Ok, vamos a intentar ese. Vamos a seguirlo matando. A ver, estoy dando algo. Dame algo. No me dio nada. Ha pasado 84 años. Sí, la primera. Sigo fallando con este jefe a cada rato. ¡Ah, de Jagger! Eres tú, pensé que era alguien más. ¡Qué milagro! Estás igual que yo porque somos ninjas. Huye. Detesto esta técnica, pero... Cómete eso. ¡Ay! El fuego le hace daño. Genial. No sabía eso. Ok. Esquiva, esquiva. Y aquí vamos. Traga fuego. ¡Ay! No le atiné. ¡Aso! Sangre. ¡Ay, Dios, por qué, Dios! ¡Ah! Me acaba mis cócteles molotov, rayos. LOL, yo le iba a ganar. Esta bestia me hizo tanto daño como ella a tu corazón, Kevs. Quiero cócteles. Gracias, Kevs. Intentaré ahora con más calmita. ¿Dónde están mis secos? Hola.
Hay que aprender 60 movimientos. ¡Vamos, eso! ¡Au! Tienes razón, que eso es lo que me falta, me da poder. ¡Vamos otra vez! La clásica técnica de girar alrededor del jefe hasta aquí. Que no puedo más. Ah, y ahora sí, ¿no? Era una pelea de ver quién moría primero y creo que yo iba a perder. Me aventé lo baboso. No se quiere morir. Consiguen de que se muera. A la colita, donde más duele. Ay, sangre. Ay, viejo, que se me hace daño. Listo, ya. ¡Historia! Valió la pena. Vamos a subir de nivel. Gracias, Kevs. Creo que ahora sí. Estaba manqueando un poco. Solo un poco. Sí, y Don Sammy hace rato que estaba diciendo que era fácil. Se perdió esta. A ver. ¿Qué subo? ¿Qué le da más ataque a mi hacha? Ok, la fuerza escala con mi hacha. Entonces, nos las vamos a llevar de valiente. Tú puedes, las palomitas son poder. Ay, ahorita no puedo comer. Por mi garganta. No puedo. Entonces, consumamos. Usar varios. No, yo no he jugado Fortnite. Sí, falta gente. Últimamente está muy tranquilo todo por aquí. Me extraña, pero está bien. Es que no he traído Mario Maker. Yo creo más bien que, pues, que es por el... Porque no es Mario Maker. Cuando tengo mucha gente es por Mario Maker.
casi me voy a tener que poner a farmear. No sé, pero yo no quiero hacer eso, yo quiero mi canal de mi propio contenido, de lo que me gusta. No, que a ti no te gusta este juego. No va a ser mucho, César, esto no le voy a dar tanto tiempo. De hecho ya casi acabo ahorita, nada más quiero. No sé por qué sigo por aquí. Dale, que nos vemos. Voy a acabar este stream ya. Voy a empezar con Mario Odyssey. Ahorita nos vemos. Wow. Nos vemos el sueño del cazador. Terminamos el stream. Y se acabó. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Empezaré ahorita Mario Odyssey. Nos vemos, pues. Gracias por estar aquí, ahorita regreso. Bye. ¿El juego está largo? No mucho, es corto. Si le meto prisa es rápido. Pero si te dedicas a obtener todo, César, sí es un poco largo. Si te dedicas a todo, pero yo no voy a hacer eso. Voy a hacer lo mismo que con Dark Souls. Voy rápido. Entonces a lo mejor sucumbiré ante ustedes y haré lo que me piden. Jugaré ahorita Mario Odyssey y terminaré jugando, desgraciadamente, Mario Maker. Va a ser ahorita de 9 a 10 y media Odyssey y de 10 y media a 12 Mario Maker. Ahorita regreso. Gracias, César y Keps y Brian. Bye.